¿Por qué en La Guajira mueren tantos niños de hambre? Solo en 2022, al menos 166 niños menores de 5 años murieron por desnutrición. Pero, ¿qué pasa en La Guajira? En este departamento, la etnia predominante es el pueblo guayú. Durante mucho tiempo han vivido de crianza de caprinos, bovinos y del pescado. Y a pesar de contar con muchas riquezas como carbón, gas, sal, sol y viento, las ganancias van para el Estado y las multinacionales. Un ejemplo de ello es Cerrejón, la empresa carbonera más importante de Colombia, ubicada en La Guajira, quien de acuerdo a la organización Censat Agua Viva, usa 17 millones de litros de agua cada día, extraídos del río Ranchería, para regar las vías por las que transitan las volquetas para aplacar el polvo que levantan. En estas tierras tan desérticas, sin ríos, los guayú se las arreglaban con acuíferos subterráneos, pero la explotación de carbón ha ido contaminando estas reservas. Las empresas dedicadas a la minería han desviado incluso los ríos para explotarlos con licencias del Estado, y en consecuencia los pozos se han secado, sumado a periodos de más de 3 años en donde no llueve ni una sola gota. En otros departamentos que no sufren el problema de falta de agua, es más fácil cultivar. Estos cultivos permiten el crecimiento masivo de ganado, pesca y demás actividades económicas. Por otro lado, los guayú cada vez siembran menos, pierden experiencia en el cultivo y limita sus actividades económicas a unas muy distantes a la comercialización de alimentos, como la venta de artesanías o bolsos. A pesar de todo ello, no es suficiente para evidenciar la causa del hambre en La Guajira. La corrupción no discrimina a niños con hambre o sed, pues esto dijo el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez sobre la gestión del expresidente Duque sobre la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno con los niños guayú en La Guajira. Un total incumplimiento, pues solo se llegó a un avance del 48% del plan, según la Contraloría. Durante 2018 y 2022 solo se comprometieron el 52% de los recursos asignados para estos acuerdos, y aumentó la cifra de muertes por desnutrición en menores de 5 años. Y aunque el gobierno se comprometió a mejorar la situación nutricional de los grupos étnicos en el país, ni siquiera se establecieron indicadores ni metas para medir su cumplimiento. Además, la precariedad en la construcción de 12 pozos que no cumplieron las condiciones para convertirse en soluciones de verdad reales para la comunidad guayú. A ello sumamos que las regalías, el dinero que le entra al departamento por la explotación de recursos naturales, está igual de seco. De acuerdo con el Contralor Rodríguez, de los 500 mil millones dispuestos para invertir en obras públicas, habría hallazgos fiscales por 132 mil millones perdidos. Dijo que esta circunstancia es tan elevada que decretamos de impacto nacional lo que está sucediendo. Agregó que incluso pagaron 3.700 millones por una planta para tratar agua potable en una zona donde ni siquiera hay posibilidad de tener agua. Situación que indigna a muchos colombianos, incluso al senador Bolívar, quien dijo: gobierno Duque se rajó en planes e inversiones para proteger niñez guayú. Contraloría encontró que en La Guajira el plan de desarrollo de 2018 a 2022 con respecto a la niñez guayú se implementó en 48%. Además, están embolatados 132 mil millones de regalías. De asumir el compromiso de venir a trabajar por la nutrición de los niños, por la lucha frontal contra la corrupción y garantizar que el distrito Ranchería y que el agua potable sea una realidad en Uribe y Manaure. Con Duque vamos a hacer ese cambio, que es lo que estamos necesitando después de tantos años, estos 8 últimos años, en el cual hemos sido sometidos por un régimen donde hemos perdido la regalía, donde hemos perdido la institucionalidad. Con Duque el que volvemos a tener desarrollo económico, generación de empleo. Así que invito a todos los guajiros a votar este 27 de mayo masivamente y temprano por Duque.